Què tal, com esteu? Estem anant cap a Sant Boi, perquè avui aprendrem a cuinar llenties estofades de la mà de la meva àvia, la iaia Pepa. No us ho perdeu, comencem. Estadella Michelin, amb Guillem Estadella. Què tal, com esteu? Avui hem canviat d'ubicació, no som a casa meva, som a casa de la iaia Pepa. Què tal, iaia? Com estàs? Muy bien. Aquí. Avui prepararem unes llenties estofades de la meva àvia. Mua! Boníssimes, sí o no? Eso espero. Yo siempre me dije que están muy buenas. Ara no me hagas quedar mal. No. Vale, sí. Vale. Que sí, que están muy buenas. Ah, sí, esa es la actitud. Sí, me gusta. Escúchame, ¿qué necesitamos para hacer estas lentejas? Súper buenas. ¿Dónde está? Mira. Dos patatas. Una cebolla. Vale. Morcilla. Vale. Ajo. Vale. Tomate. Pimiento. Vale. Aquí está la cebolla. El laurel. Muy bien. Chistorra y chorizo. Vale. Y jamón en daditos. Jamón en daditos. ¿Y las lentejas? Por supuesto, mira, ¿dónde está? Vale. Las tengo hechas en aguas. Vale, los tienes en agua. Vale. Ah, perfecto, mira. Vamos a ponerla al fuego. Ya le das caña, ¿eh? Muy bien, abuela. Empezamos. Estoy aquí. Un pimiento. A lo loco, ¿eh? Chistorra. Vale. Esto al gusto. Ahora. Todo aquí a lo loco, ¿eh? Sí, esto a su aire ahora. Vale. Ajo. Vale, tal cual. Tal cual, sí. Le quitas la brina, laurel. A ver, la cebolla la partes un poco, sí, ¿eh? Sí, vale. Sí, porque si no. Cebolla, tomate. Vale, tomate. Dos. Tomate, lo partes en dos. No, dos tomates. Porque... Dos tomates, vale. Y le hago una rayita en medio. Ah, vale, lo haces así, vale. Para que entre mejor. Vale. Aceite, importantísimo. Sí, claro. Vale. Aunque esté hervido, normalmente todo lo que hierve le echo aceite. ¿Y esto quién te lo enseñó, esta receta? Bueno, esta receta es de mi madre. Vale. Y modificada. ¿Tú qué la enseñaste? Porque con los años siempre... varían un poco. ¿Qué es lo que le has añadido tú a esta receta que digas, oye, esto no estaba de mi madre y lo he cambiado yo y lo he puesto y, oye, gana un montón? No, prácticamente más, lo que le he hecho es más chorizo, más morcilla y ya está, es lo que cambia. ¿La morcilla en el último momento? Sí, ¿por qué? ¿A cuándo hay que esperar a echar la morcilla? Pues prácticamente cuando tienes que apartarlas, un poquito antes de poner los huevos. Ahora, ya vamos a tapar para que... Y esto haciendo su rollo. ¿Cuánto rato lo dejamos ahora así? Uy, hasta que el tomate y la cebolla y todo eso, suerte... Piensa que las lentejas poco tiempo. Vale. Pero esto que es el... Esto necesita un tiempo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Ay, pues nunca lo he calculado, pero alrededor de media hora. Vale. A ver. Vale. Yo con la vista, si esto... Vale, pues ya iremos mirando, ¿no? Exacto. Vale. Vale. ¿De mientras quieres explicar alguna cosa, alguna anécdota? De mientras voy a pelar las patatas. Ah, muy inteligente. Una dona que se va a aprofitar el temps, perfecta. Vale, uy. Yo no sé pelar... ¿Por qué no sabes pelarla? No, que no sé pelarla sin pelador. Tú aquí con un cuchillo o una cosa, a lo loco, ¿eh? Porque tú eres muy moderna, yo soy más clásica. Ahora hay pelador para todo y a mí lo tengo el pelador, pero sí. No... A ti en general te la pela todo, ¿no? Más o menos. A casquitos mal cortados. Sí. O sea, con desgana. Cuando la patata se hace mal cortada, ¿sí? Cuando hierve, ¿sí? Se hace mejor. Yo es que pelo la patata con cuchillo y corto media patata. O sea, tú lo cortas con una eficacia, con una cosa, mira. O sea, tú no serás samurái. Desde hace años el Bruce Lee me encantaba. ¿El Bruce Lee te gusta? Sí. Y después otros, Jackie Chan, ese me gusta pero no tanto. Hay otro que ahora no me acuerdo cómo se llama. Jackie Chan no nos gusta. No es que no me guste, sino que prefiero a otro. Vale. O sea, Bruce Lee mejor. El salto del tigre, ese era estupendo. Cuando hacían peleas. Vale, ya yo estaba un poco tenso, abuela, estaba un poco tenso, ¿eh? Bueno, tenemos esto pelado ya y cortado. Sí. Ahora esperar media horita para echar la patata. Esto hasta que empiece a hervir y esté un ratito hirviendo. No, primero echamos las lentejas, vale. Si lo hacemos con prisa, no sale bien. Vale. ¿Tiene el almidón? No. No tiene... no sé cómo se llama... que si no las lavas sale como oscuras, se quedan... Oscuras es oscuras en gallego, ¿no? Oscuras. Hay que... a los tomates, para que sean
Atenció, perquè això ja fa una miqueta d'oloreta, eh? Ja es nota que tot està fent aquí un xup-xup bo, eh? Abuela sí. Està haciendo xup-xup. Sí, sí. I res, portem 20 minuts. Vale, iaia, i ara què? Ara què fem? Ahora vamos a... Vale, las lentejas las está escurriendo. ¿Cuántos rato han estado más o menos las lentejas ahí en agüita? No... No lo sabes. Media hora, más o menos. Vale. Vamos, no... Una media hora en agüita, más que nada para que... A mí me fascina... Me fascina que las abuelas tenéis esta cosa de que tenéis la cocina de la intuición. Pues sí. Es que la cocina es intuición... Y ganas. Quiero decir que no vais con los timings, no, es un poco de... Yo voy viendo, voy cocinando y me voy encontrando. Exactamente, con buena voluntad. Sí, sí. Vale. ¿Ves? Ahora lo escurrimos bien. Y ahora hacia aquí. Sí. Vale, bajamos un poco el fuego por lo que veo, ¿no? Sí, más que nada porque puede salir para arriba. Vale, entonces, muy bien, mamá. Y ahora esto ya tiene que ir haciendo su cosa, su... Se va encontrando. ¿Cuánto tiempo tienen que estar las lentejas ahora? Bueno, las lentejas unos 10 minutos. ¿Las lentejas 10 minutos? Unos 10 minutos y he hecho las patatas. Entonces ahí ya tienen que estar más rato. Todo. Bueno, como tú tienes faena, mientras mira esto, el Paco y yo nos vamos a comer un cigarro. ¿Vale, Paco? Vale, pues nada. Hasta luego, abuela. Adiós. Venga. Hasta ahora. Aprofito que la iaia ha marxat fora a fumar. Jo diu aquella cançó. L'abuela fuma, l'abuela bebe. Pues mira, aquí estic, eh? Vinga. Supervisant les llenties estofades de la meva àvia. Bueno, abuela, llevamos aquí un ratito con esto. Ahora, ¿qué siguiente paso viene? Ahora el paso que vamos a dar, dame el azafrán. Azafrán. Muy bien. Sí, para darle color. Azafrán para darle color, ¿eh? Vale, fantástico. ¡Hostia! Pero vas a tope, ¿no? No. ¡Ah, mira, mira! Ahora ha cogido el colorcito este. Claro. Yo pensaba que el color este era de las lentejas, tía. Sí. O sea, me has tenido engañado toda la vida. Como con la cebolla. Va, las patatas, fantástico. Claro que las patatas sí que me serán unos 20 minutitos de por cocción, eso, ¿no? Eso tiene tela, tela. Vale. Y ahora a seguir esperando. A seguir, claro. Esto es como la vida, ¿no? Hacer unas lentejas sí, es como la vida. Sí, es el día a día. Tu día a día, ¿no? Tu día a día en qué se basa. ¿Mi día a día en qué se basa? Sí. Pues en levantarme, desayunar, ducharme, vestirme, irme a dar una vueltecita, menos dos días que tengo internet y por la mañana. Tú tienes internet, ¿eh? Internet, sí. ¿Qué te enseñan en el internet? Muchas cosas, no me acuerdo de nada, pero muchas cosas me enseñan. Vale, abuela, ¿y cómo sabemos que están ya las lentejas? Pues bueno, porque la piel de las lentejas está un poquito suelta. ¿Un poquito suelta? Sí. Ahora el siguiente paso es la morcilla. ¿Morcilla? Había un presidente de la Generalitat que era así, que se llamaba así, ¿no? Ah, no, era Montilla. Era Montilla. Era del PSOE. Qué la broma. Mira cómo la morcilla se está deshaciendo, ¿eh? Es un poco, me recuerda a Darth Vader. Bueno, cuando era Luke Skywalker, ¿no? O Obi-Wan Kenobi, en la lucha aquella con la lava. Un poco, ¿eh? Le está pasando lo mismo en la cara a cada Darth Vader. Las morcillas de ahora, las tripas que ponen, llevan unos años, no son como las de antes. A la que echan la morcilla, la tripa desaparece. Un poco de sal, ¿no? También. Sí. Hostia, le echas buen chorrote, ¿eh? Bueno, como a mí, que no lo noto. Bueno, bien, ¿no? Hasta removemos la sal. Y ahora ya sí, ya hemos llegado a ese punto que hemos esperado desde que hemos hecho la morcilla unos 10 minutillos, como mucho, sí, ¿no? Más o menos. Vale, ahora os contaré los ous. Esta es la parte más divertida. Aquí, clar, unes genties cadascú les pot fer com vulgui. Vull dir, la de parellada ens comentava que ella la feia amb un sofregit, li tirava més carn, aquí nosaltres, escolta, li tirem fins i tot ou i patata. ¿Eh, abuela? Sí. No està. Venga. Yo no le pongo carne. Yo te voy pasando los huevos. Venga. ¡Ey, huevos! ¡Som-hi! ¡Otro huevo! Ara unos minutillos que se acaba de hacer el huevo y ya tendremos las lentejas. Pues nada, oye, en total que hemos estado. No, una no. Hora y media, una cosita, tampoco hemos dado mucho rato. No. Damos el fuego. Vale. O sea, ¿has apagado el fuego? No, ahora lo vamos a apagar. Vale, tapas. Tapamos. Y ahora que repose un poquito. ¿Cuánto rato tiene que reposar vamos esto? Vamos a dejarlo reposar un poquito, unos 10 minutillos y... Vale, 10 minutillos y lo tenemos. Un cop reposat, això, mira. Això ja està i és moment de provar-ho. Veus? Això és el que té portar ulleres, eh? Que se t'entela, sí, eh, abuela? Sí. Pues, oye, ¿me pones un platito y lo probamos? Vale. Venga.
No, oy, 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 oy. Siéntate, siéntate. Quema, ¿eh? Hombre, estará en el fuego, ¿eh? Mañana estará mejor. Ey, un plat de estadella Michelin, abuela. Te ha salido, ¿eh? El humo del cariño nace en el cielo. ¡No me ligue! Amb una cuina una miqueta més gran.